aquí le platiqué sobre la detención de un presunto violador serial de la comunidad LGBT+. Ayer aquí lo platicamos, ¿no? Tras su primer encuentro con un juez, conocimos más sobre cómo operaba este tipo. A mí personalmente intentó buscarme 3 veces, físicamente a mí no me atraía, entonces no le hacía caso, pero fue como constantemente insistente y realmente un error que yo caí fue el aceptar. Él es Efren, una de las víctimas de José Roberto N., señalado como un presunto agresor sexual y ladrón. Durante la primera audiencia tras su detención en Hidalgo, se conocieron detalles del modus operandi. José Roberto contactaba a sus víctimas a través de Grindr, una aplicación de ligue. Les ofrecía encuentros sexuales a cambio de dinero. A Efren lo citó en un hotel, pero apenas se conocieron en persona, el sujeto de 34 años dejó de ser el hombre confiable que aparentó en la red social. Y es cuando empiezas a ver como las cosas malas, porque él completamente traía cubrebocas. Yo ahí estaba en incertidumbre si saber si era él o no el de la foto, porque era un cubrebocas enorme. Al estar en la habitación, José le ofreció un par de bebidas alcohólicas ya preparadas. Tras ingerirlos, Efren perdió el conocimiento. Al recuperarse, no encontró sus pertenencias, pero halló una carta. Básicamente decía que yo no dijera nada porque si no él me iba a matar y más aparte iba a compartir fotos íntimas mías con familiares y contactos que yo tuviera en el teléfono. Por ahora, José Roberto N. permanecerá en prisión preventiva. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional antes de definir si es vinculado a proceso por los delitos de violación agravada y robo agravado. A José Roberto N. se le relaciona con al menos 12 ataques sexuales a personas de la comunidad LGBT+. Afortunadamente yo hice público el caso, digo afortunado porque gracias a eso es que varias personas se contactaron conmigo y al momento de contactarse me dijeron, me pasó exactamente que a ti, mismas bebidas, misma persona en rasgos físicos y hasta carta de amenaza. Para Imagen, Iván Mejía.